El cuadro amoroso es un verdadero problema en el fandom de Miraculous, y de cierta forma algunas relaciones como la Trigami se ven muy falsas. Lo siento, se tenía que decir y se dijo. Por eso, en este video vamos a analizar cómo podrían acabar los cuadros amorosos de Miraculous. Pero antes de continuar con este video, si te gusta el contenido que estás viendo ahora, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Sin más que decir, vamos a comenzar. Esto lo deben saber. Yo amo a los unicornios. ¡Intersección! Vaya que todos al inicio de la serie pensamos que la Drinette sería una pareja oficial en poco tiempo, pero llegaron dos obstáculos llamados Kagami y Luca, y aunque son buenos personajes y algunos los aman y otros les caen súper mal, y sus opiniones se respetan. Al momento que estos nuevos personajes aparecieron, nacieron el Lucanet y el Adrigami, así que vamos a hablar de Ship and Ship para analizar el final. Aclaro, todo lo que voy a decir a continuación solamente es una suposición y no es confirmado ni real. Primero vamos a hablar del Adrigami. Este ship nació por primera vez en Riposte. El primer encuentro del Adrigami fue la batalla de esgrima. Y al final vimos que Adrian se sorprendió que era una chica guapa, pero nada más. Y Kagami no se sorprendió ni nada. Fue tipo, ah sí, X-Man. Bueno. Y la niña fue akumatizada. Después de todo lo que se vino, ella apareció en varios episodios. Vimos que Adrian y Kagami tuvieron una relación de amistad cercana por dos motivos. El primer motivo es el contrato de la mamá de Kagami con Gabriel Agres, y el segundo motivo por las clases de esgrima. Sin embargo, Kagami a lo largo de los capítulos que estuvo cerca de Adrian fue akumatizada otra vez por sentir celos obsesivos. Sentía celos de una persona que no era su pareja. Ahora pasemos al capítulo de Lador. Vimos cómo tuvieron la cita en el patinaje Adrian y Kagami. En ese mismo capítulo, Adrian le regaló la rosa roja a Kagami por despecho, no por amor. Digo por despecho de que Ladybug no aceptó la rosa, y Adrian tomó a Kagami como segunda opción. Y ahora, durante todas las akumatizaciones que tuvo Kagami, como Adrian, que es Cap Noir, se preocupa por Kagami cuando es akumatizada. No tiene nada de malo en ese aspecto, porque simplemente se preocupa por esa persona que le agrada y le apoya. Sin embargo, al final de la tercera temporada vimos cómo Kagami le robó un beso a Adrian, el cual a Adrian al parecer no le gustó. O quizás sí le gustó, pero no era lo que él quería, no era lo que esperaba, y menos con Kagami quizás. Ahora que recién llegó el especial de Nueva York, pudimos ver más a fondo la relación de estos dos. Vemos que Kagami en forma verdadera es muy tóxica. Al inicio de la batalla de esgrima, cuando estaban combatiendo Adrian y Kagami, y que por supuesto Kagami y derrotó a Adrian, Adrian estaba triste porque pensaba que no iría a Nueva York con todos sus compañeros. ¿Y qué fue lo que hizo Kagami? Ni siquiera le dijo, Adrian, tranquilo, yo estoy contigo. Ni siquiera le dijo, a ver, vamos a hablar con tu papá para ver si te da permiso. No, no hizo eso. Kagami literalmente se burló de él, diciendo lo siguiente: cuando entrenas tan mal como el día de hoy, el placer de vencer te disminuye. Siento que Kagami es muy dura con Adrian. Literalmente no le tomó importancia a lo que Adrian decía y le dio un beso y se fue. Finalmente, Adrian se siente con el compromiso de hacer sentir bien a Kagami. Se siente comprometido solo por la rosa roja que le dio. Adrian pudo ser libre y salir de su casa, que lo tenían todo el día encerrado. Y ahora que tuvo su libertad, con Kagami se siente más atrapado que nunca. Sabemos que Kagami en la cuarta temporada será nuevamente akumatizada. Podría ser akumatizada quizás porque Adrian terminó con ella. Quizás sea akumatizada por eso y quizás en despecho Kagami le diga a Adrian que Marinette está enamorada de él. Bueno, esto solo es una teoría, vamos a continuar. Bien, ahora hablemos de Luca y Marinette. Simplemente Marinette vio a Luca como una segunda opción. Y estoy hablando claro. Marinette vio una oportunidad con Luca. Luca sabía que Marinette estaba enamorada de Adrian, pero aún así decidió esperarla. El primer encuentro de Lucanette fue muy diferente de la Adrigami. En Capitana Hard Rock, Marinette sabía a quién buscaba, mas no sabía que sería alguien importante. Luca definitivamente es muy diferente a Kagami. Luca fue muy romántico con Marinette, pero para ella solo fue una segunda opción. Marinette se dio cuenta que Luca la quería, tanto así que se vio comprometida al igual que Adrian de darle una oportunidad como pareja. El punto aquí es que Adrian y Marinette se sentían comprometidos. Adrian con Kagami y Marinette con Luca. Comprometidos
comprometidos a responder y darles una oportunidad a pesar de que ellos aman a otras personas. En el especial de Nueva York, vimos que Marinette se decidió por Adrian, pero sabemos cómo es Marinette, no dice algunas cosas en la cara, como por ejemplo cuando quiere declararse a Adrian, pero al final no le dice nada. Marinette casi no se atreve a decir las cosas en la cara, y esto podría pasar lo mismo con Luca, querer terminarlo pero no puede hacerlo por lástima, porque no quiere romperle el corazón a Luca. Ahora que hablamos de ellos dos, pasemos a Adrian y Marinette, al ship Adrinette. Sinceramente han avanzado su amistad. Adrian la sigue viendo como un amigo, pero Marinette lo ama. Y solamente una vez Marinette se atrevió a darle un beso a Adrian, y fue en el final de la segunda temporada, Día de los Héroes, parte 2. Ahora que en esta cuarta temporada Marinette no podrá estar con sus amigos ni con Adrian, pues porque es la nueva guardiana y tiene que cuidar la caja, lo que yo pienso es que Adrian piensa que la ha perdido como amiga, o de alguna forma la piensa que la ha perdido. De alguna forma Adrian tratará de estar junto de ella y comenzará a verla de una manera diferente, más allá que una amiga. Se dará cuenta lo que en verdad Marinette ha hecho y lo que vale. Sabemos que Adrian adora a Marinette como una amiga, hace ridiculeces y a Adrian simplemente le da ternura. Incluso Adrian se quiere lucir con Marinette, eso lo vimos en el capítulo de Problemática y en Demo Ilustrador. Y ahora que Thomas Astruc dijo que en esta cuarta temporada se trabajará mucho en Marinette, probablemente veremos a una Marinette más madura y más segura de sí misma. Y tan madura será que probablemente confesará sus sentimientos. Ahora no solo puede que se cumpla el Adrinette, sino que también el Lady Chat. El Lady Chat también a varios les encanta, como también lo vimos en el especial de Nueva York, que Lady Bat lloró y abrazó a Cat Noir porque lo quiere, no quiere que la deje sola. Varias veces Lady Bat ha dicho que no se imagina ser Lady Bat sin Cat Noir. Y ahora que Marinette va a madurar y se dará cuenta de que Adrian no es para ella, o sea que no es para Marinette, y podría renunciar a su amor y darse una oportunidad con Cat Noir. Es una posibilidad, mas no estoy confirmando nada, ¿ok? Solo es una posibilidad, aunque sabemos que los protagonistas de series siempre terminan juntos con un final feliz. Y la revelación de identidades no va a ocurrir en esta cuarta temporada, mas no lo estoy confirmando, ya que Thomas dijo que la revelación de identidades sería hasta el final de la serie, porque es muy probable que el Adrinette como el Lady Chat, que son los mismos obviamente, triunfen en su amor, mientras que Luca y Kagami deben madurar más y aceptar la realidad y no ser una segunda opción para nadie. Así que al final podría ganar el Adrinette, Adrien y Marinette por siempre, o podría ganar el amor de Lady Bug y Cat Noir. Obviamente es casi lo mismo, simplemente porque una es forma civil y la otra es forma de superhéroes, prácticamente son el mismo amor. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Si te gustó este análisis, dale like y coméntame qué te pareció. ¿Cuál quieres que triunfe? ¿El Adrinette, el Adrigami, el Lucanet o el Lady Chat? El que tú quieras, coméntalo. Si te gusta el contenido que estás viendo, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video de Miraculous. Aquí se sube todo lo relacionado de Miraculous, las aventuras de Ladybug, el especial de Shanghai, todos los especiales que vengan y la cuarta temporada y también la quinta temporada, que también podría llegar muy pronto, bueno, hasta el otro año. Pero no me voy a ir sin antes mandar unos saludos a estas personitas. Saludo para Gaby Dragon Book GT, un saludo para ti de parte de Kitty Section, otro saludo para Daniela San Martín Suárez de Kitty Section, un saludo, otro saludo para Bunix Aguilar 23, de verdad gracias por seguir este canal, un abrazo, y otro saludo para Ivana Marilú Rodríguez Gutiérrez, gracias por amar mis videos. En serio, otro gran saludo para Moni Fernández, un saludo para ti, otro saludo para Itzmeli Ugu, otro gran saludo para Linda Tejul, Miraculous Fan, gracias por ser fan de mi canal, otro gran saludo para Katherine Oña, desde México hasta Ecuador, saludos, otro gran saludo de Kitty Section para Soco Hernández, otro saludo más de Kitty Section para Ariana Victoria Fonseca Salas, desde México, y otro saludo para Kendra Rothpap. Te mando un saludo de parte de Kitty Section. Y por último, y no por eso menos importante, un saludo para Abigail Nazarena González. Un gran saludo para ti de parte de Kitty Section. Si quieres un saludo en el próximo video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Ve a la sección de comunidad y comenta la publicación de saludos y estará saliendo en el próximo video. Sin más que decir, adiós.